Mire, mi gente, aquí hay un pelador de cables, dice generación 4 de producto de la marca Bofun Wire Cutter. Ay, una marca china ahí, la compré, estaba barata. Y vamos a ver, no sé si es necesario romperlo así de manera salvaje. No es necesario, creo yo. Ok, sí. Ah, en la parte de atrás te da como la instrucción en el mismo papelito de cómo usarlo. Abajo corta, pela y tú puedes medir la distancia. Yo lo voy a mostrar ahora mismo. Ok. Déjenme ver. Ok, yo pensaba que era... Bueno, esta parte que está aquí es plástica. Esto y esto. Esto es metal, esta parte. Ahí corta. Vamos a hacer un ejemplo con este calibre que está aquí. Corta. Sí, cortó. Esto es un calibre 10. Aquí esta parte se mueve para dar la cantidad de... Aquí está en milímetro. La conversión es fácil. Estamos hablando de que esta parte que está aquí, creo que lo que mueve, porque lo que hace esto. Realmente no sé lo que hace esto. Ok. ¿Pues esto lo mueve para allá? Ok. No. Uno mismo, ¿será que lo mueve? Ok. Uno aquí decide. Esta parte no sé qué hace. Está ahí, creo que de lujo. Aquí no. Ok. Número 4. Complete closing, harden operation, cylindric blade removal insulation. Ah, ok. Esto es hasta el calibre número 10, que es este. Normalmente en la parte residencial se maneja lo que para dispositivo entrada. Normalmente comienza del número 14, número 12, número 10 son los más comunes en la residencia adentro. Ya los cables principales se pelan con otra cosa. Pero ahí le di... casi un cuarto. Aquí lo da. Ah, mira, aquí está en pulgada y aquí está en milímetro. Qué bueno está. Entonces metemos esto. Aquí nos va a dar más de. Espérate, dame moverlo. Ok, ahí va a dar. Aquí agarra, shan, pela, se extrae, pum. Very good. Así es muy bueno para los tomacorrientes. Esa distancia está. Perfecto, very perfecto. Ah, para los conectores que son para los breakers es diferente. Entonces, vamos a probar con este enchufe que quité. Déjame ver, este primero tengo que quitar esta capa. Me dañó un poquito parte de la otra, pero es normal porque no está hecho para esta. Otro chip más. Vamos a ponerlo más para atrás. ¡Pam! Normal. Me lo peló ahí. Me lo peló. Esto yo creo que para... No, bueno, no tengo bien la idea de esto. Es la primera vez en mi vida que yo juego que tengo uno de estos. ¡Shan! ¡Oh! ¡Oh, my God! No importa el ángulo. Bueno, dame a ver si rompió. Ahí me rompió un filamento. No sé si que tenga que controlarlo aquí. Vamos a ver. Tuve. Ok, ya entendí. Aquí no me rompió los filamentos. Aquí es para los diámetros. Creo que es para pelar. Si lo pongo más para allá, va a pelar más pequeño. Vamos a cortar aquí. Si le doy ahí, ¿qué hace? Ah, no me lo pela. Esto es para los diferentes diámetros. Ok. Perfecto. Ok, ya entendí. Perfecto. Simple, sencillo y de aprender ya. No hay más nada que hacer. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse y denle like.